Hola amigos de Tehuacán Lab, mi nombre es Carmen y esto es Alter Ego. I'm sexy and I know it. Yo soy Melina Castillo Díaz, soy instructora de Alter Ego Arte Alternativo aquí en Tehuacán. Nosotros damos clases de pole fitness, que es el tubo, damos clase de bailecilla y damos clase de burlesque. Las invitamos a que vengan a probar esta nueva actividad, realmente es muy divertido. No se van a venir a encerrar en una rutina, la sensación de volar es súper relajante, van a hacer una actividad muy sexy y realmente no tiene etiquetas, así que no necesitas pesar 20 kilos menos, lo importante no es cuánto peses, sino cuánto puedes cargar. Aquí vienes a desestresarte, la sensación de estar girando, de volar, de elevar los pies del suelo es muy relajante, es desestresante. Cada día se les enseña un giro nuevo y hasta que no les salga se les enseña el otro. Se les ayuda también con la condición física porque muchas aunque tienen muchas ganas y tienen una idea mental de cómo se hace el giro, cómo es la técnica, pues la cuestión física no la tienen trabajada. O hay otras niñas que son muy fitness, que vienen muy trabajadas del cuerpo, pero no son elásticas, entonces trabajamos mucho eso. O hay otras niñas que son muy elásticas, son muy fitness y la cuestión mental, porque acá tienes que tener mente de ingeniero. No vas a copiar el giro porque no lo vas a entender. A lo mejor te saldrá, pero entonces no entiendes qué va seguido una cosa de la otra. Por eso necesitan desarmar los giros, irlos cortando por pedazos y necesitan muy buena orientación. Aparte de los ejercicios de físicos, les damos ejercicios de acróbata, porque es exactamente eso, acrobacia circense. Y la gente obviamente tiene una vida normal, tienen actividades muy exactas. Por ejemplo, tengo contadoras, tengo administradoras, que obviamente su educación es 1 + 1 = 2 y no hay más allá. Entonces les cuesta mucho salir de ese cuadrado y acá se quedan así de no entiendo qué mano. Y a lo mejor piensan que son disléxicas o algo así, pero no tienen por qué tener un pensamiento acrobático porque tienen una vida totalmente normal. Entonces nosotros las preparamos acá para lo que les haga falta. Si es cuestión física, si es cuestión mental o si es cuestión de elasticidad. Es lo que tratamos de aportarles aquí. Entonces, las clases son muy integrales, digo, aparte son divertidas, no te pongo una rutina, a lo mejor les aburre un poco el tapete porque pues no es como lo que venían buscando, pero las preparo para hacerlo. Y ya en la clase siempre van viendo cosas distintas. Y ellas mismas traen su música, tienen que tener un buen oído musical para que obviamente interpreten y hagan ese tipo de cosas. Tienen muchas bases de ballet, de danza contemporánea, de danza aérea, y de gimnasia olímpica, entonces es muy difícil que se aburran. Es un ejercicio que no te etiqueta, no necesito que peses 20 kilos menos, trabajamos con niñas muy pesadas y obviamente también lo que vienen buscando es bajar de peso. Las niñas que son muy pesadas se ve un cambio drástico porque si bajan de peso, las niñas que ya que son delgadas o que digamos están pasadas con unos kilitos, lo que pasa es que se tornean, no es un ejercicio que te dejen los huesos, si vienen buscando la imagen de modelo europea pegada a los huesos, las estaré yo engañando y se les dice desde un principio. Y aunque se oiga extraño o raro, te voy a dejar un cuerpo de igualera. Se van a tornear tus piernas, todo lo que tiene que ir va a su lugar. Vas a bajar de peso hasta donde tu cuerpo lo necesite, vas a estar en tu peso y te vas a tornear, te vas a poner durita y vas a tener mucha agilidad. Lo que necesitan es venir con muchas ganas, con una mente muy abierta y es lo único. La gente cuando abrimos no sabía bien qué es lo que estábamos haciendo. Se imaginaron muchas cosas, algunos pensaron que era realmente un centro nocturno, otros pensaron que no tenían como razón objetiva poner algo así como para qué iba a venir la gente y para qué iba a usar lo que estaba aprendiendo aquí. El primer mes fue difícil, pero ya después de ahí, mi instructor y yo trabajábamos dando clases privadas, entonces jalamos a nuestras alumnas porque ya eran demasiadas y las trajimos a un lugar mucho más amplio, ya no teníamos que andar yendo de casa en casa, poner el tubo, quitar el tubo, ya venían. Y obviamente este negocio es por recomendación, es un poco difícil hacer publicidad. Puedes volantear y pues obviamente vas a ir escogiendo a las personas, no les vas a dar a todas el volante. Y cuando lo leen, a veces como que se quedan de ¿por qué me lo dio a mí? ¿Por qué dejó pasar otras tres? Pues cara de que me vio o no. Las niñas vienen, toman la clase y entonces ya les platican a las demás y es como se van integrando.
sí hemos tenido apoyo de los medios, a veces nos han invitado a la radio y ese tipo de cosas, y ya como que la gente ya le fue perdiendo el miedo, a lo mejor no sabían de qué se trataba, pero venían a las clases de visita o a los días de visita y veían a las niñas trabajar o veían a las instructoras trabajar, ya se te contestan tus dudas personalmente y ya ven una clase integrada, o sea, ya cómo es el formato de la misma, qué es lo que trabajas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí vamos. Hicimos un año el 9 de abril y en Puebla tenemos apenas 3 meses, vamos a abrir en febrero y ha sido toda una aventura, pero ya hicimos un año. Planes a largo plazo, lo que queremos lograr es, bueno, no nada más dejarlo nada más en 3 disciplinas, lo que queremos integrar, como bien dice nuestro logo, que es arte alternativo. Tenemos planeado traer danza aérea, que es la que más nos están solicitando, aro aéreo, actividades para niños, que serían zancos o malabares o acrobacia de piso. Eso es lo que queremos a mediano, no tan largo plazo. ¿A qué me dedico? Bueno, yo soy administradora de empresas, titulada, pero mi carrera no me llenaba en totalidad, entonces decidí estudiar una segunda carrera. Siempre quise estudiar artes circenses o canto, baile, o ser maestra de arte, eso era lo que me gustaba, entonces las fui estudiando al mismo tiempo. Ya lo que estamos dando aquí, lo estudié en Polanco, en Flying Angels, también en Insurgentes. Fueron 2 academias y constantemente vienen campeones mundiales de pole fitness a darnos certificaciones a la Ciudad de México o a la Ciudad de Los Cabos. Tengo alrededor de 5 años en toda la cuestión de artes escénicas y 2 años especialmente en la cuestión de pole fitness. También damos otras clases que son clases de burlesque, que involucran mucha actuación y mucho teatro. En esa parte la estudié en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura de arte dramático, y también las clases de baile de silla se estudian ahí en Polanco, es Gravity Pole Fitness Polanco. Son 2 academias que se certifican como instructora y bueno, las certificaciones que tenemos en nuestro estudio, en la pared, te las van dando los chicos que vienen y te dan los talleres. Casi todos son ex campeones olímpicos o trabajan para el Circo du Soleil, son los performance, y esa capacitación es constante y te da puntos de educación continua. Pues espero que les guste el concepto, yo digo que ya después de un año se ve qué es lo que busca la gente, si les agradamos, si no les agradamos. Espero que vayan abriendo un poquito más su mente, para que vengan primero a conocer qué es lo que hacemos. Digo, no es necesario que les guste a todas las personas, pero a lo mejor conocen a alguien que sí le agrade y se lo pueden recomendar. Entonces los invitamos a visitarnos, estamos aquí en Plaza Terraza, local 11, planta baja, y también estamos en Facebook, nos pueden buscar como www.facebook.com/alterego.tehuacan.